como cada vez parece más la urbe, lo que ha hecho es que ellos se han movido y han expandido la frontera agrícola. ¿Y hacia dónde se expande la frontera agrícola? Hacia los bosques y hacia los páramos. Entonces, crece la ciudad, crece la frontera agrícola y cada vez le quitamos más terreno a los ecosistemas que todavía tienen cierto nivel de conservación y que pues nos proveen servicios ecológicos imprescindibles como los. ¿Terreno de qué? ¿Cementerio? No, hemos venido hablando como de estos procesos de conexión que hay entre el canal Arzobispo y los ecosistemas que circundan. ¿Cómo se llaman esos lugares que hemos hablado Liz y yo sobre los lugares que las aves toman y que se llama corrámonos un poquito más para acá para que la cámara pueda... Más para casito, más para ¿cómo se llama ese complejo de esos lugares que vemos y que las aves aprovechan para ir de un lado a otro? Corredores ambientales. Bueno, primer premio, entonces. Primer premio es con corredores primero. Pero bueno, alcemos la mano, hagamos moción de orden. Sí, levantemos la mano. Levantemos la mano. ¿Listo? Sí, con la boca callada. Listo. ¿Qué especie de planta vimos que es nativa y que estábamos allá en el Parque Nacional y que también hablaba una de las... De mis compañeras que es protectora. Pedro. El borrachero. Borrachero, segundo sándwich. Levantamos la mano, pero no decimos nada. Levantamos la mano. Y el que lo diga sin decirle nosotros, no reclama tanto. Bueno, ¿cuántos hay? Hay como 5. Entonces, ¿qué más? A ver, ayúdame. Otra interesante. ¿Cuál es el pájaro que se come al otro? Como tres problemáticas que vimos durante el recorrido que afectan pues, nuestros ríos principales y que no solamente está ocurriendo en nuestra ciudad, sino que sabemos que esto mismo sucede en otras partes del mundo. Ella creo que alzó la mano primero. La canalización de los ríos que pues le hace perder el curso natural y todo su contacto con el resto del medio ambiente, el problema de las rondas, la deforestación o la falta de las rondas alrededor de los ríos y la cantidad de desechos que reciben al interceptarse con otros ríos o las conexiones cerradas que hablábamos ahorita. Volando, muy bien. Tres años vamos ya. Bueno, ahora ya hablamos de las problemáticas. Ahora ustedes tienen que hacer un ejercicio después de este recorrido, ¿cierto? Entonces ustedes van a hacer un mapa, ¿verdad? ¿O no? No saben todavía. Proponlo. Bueno, entonces la idea es que ya vimos las problemáticas dentro de esa imagen que ustedes tienen del recorrido que ya hicimos, ¿cierto? Ahora ustedes tienen en su cabecita como ese mapa de los lugares que hemos visitado. Ahora, ¿qué potencialidades vieron ustedes? ¿Quién va a contar? Tres potencialidades de los territorios, del territorio que ya visitamos. Para facilitar, ¿qué significa potencialidades? ¿Para bueno, pues algo positivo dentro del ecosistema, puede ser. Por ejemplo, que el río Salitre tiene la ventaja que no pasar por zonas industriales, entonces ahí hay un potencial de una descontaminación real, porque decimos que hay que descontaminar el río Bogotá, pero pues es que eso realmente no es tan viable, o pues sí es viable, o sea es posible, pero en cambio ese río, por ejemplo, sí se puede intervenir ahora para que en un par de décadas, supongo, vuelva a ser lo más parecido que era. Por ejemplo, ve una potencialidad en eso. ¿Qué otra? Yo, mira. Bueno, ¿cuánto refrigerio? Allá. Este es el cuarto, ¿cierto? Cuarto refrigerio. Allá. Oigan, y el que estaban volviendo a sembrar a los lados de los ríos, el canal, los árboles que estaban ayudando a... Entonces, las potencialidades no solo pueden ser ambientales, sino las potencialidades son también sociales, económicas, ¿cierto? Políticas, digámoslo así. ¿Cierto? Por ejemplo, la apropiación que tuvo pues la localidad de Teusaquillo, las personas pero se me hace muy importante, que muchas personas hoy en día se están apropiando de los humedales y se están tratando y de los ríos y de los canales y las mismas comunidades están organizándose y están ayudando a descontaminar o a mantener. Y vemos por ejemplo que en la parte de la Conejera tenemos toda una comunidad bien movilizada en contra de la construcción de una avenida que está planeada hace mucho tiempo, pero que ellos saben que les destruiría el humedal. Exacto.
que ciertos puntos verdes de la ciudad que deberían ser mantenidos, como las rondas de los ríos, la Universidad Nacional o ciertos corredores de ríos, se convierten en puntos de pasaje para animales migratorios, lo cual hablábamos, y que es algo que debe mantenerse, o que de hecho son hogar de algunos animales nativos de acá, que ya quedaron reducidos a ciertos espacios. Entonces esos puntos verdes y esas zonas verdes hay que mantenerlas a toda costa. Como o sea, que de todas maneras, a partir de ese deterioro que ha habido, que puede ser una problemática, también puede volverse una potencialidad para la comunidad. La comunidad ha visto que esos lugares son potencialmente importantes para conservar y proteger. Me llamó mucho la atención por la historia de los chulos. Los chulos. Que la comunidad se diera cuenta que los chulos son importantes y que se necesitan. Y que uno los ve ahí tan feitos. De por sí todo carroñito todo, feo. Todo elemento, todo integrante que haga parte de un ecosistema es necesario. Claro. Bien, los chulos de la naturaleza son los que andan hacia los carros de la basura. Sí, si no hubieran chulos, entonces se va a llenar toda esa contaminación que nadie va a recoger y... Se hace parte del equilibrio.